Va a hablar ahora el profesor Joaquín Baxay Estibau, que es director del Departamento de Antropología Paleoantropología de la Universidad del Museo Arqueológico de Barcelona y de Cataluña. Y además Cataluña, de Barcelona. Ya, y nos va a hablar sobre. Se llama Barcelona, yo creo. Pero sea de Cataluña, pero ya. Desde que existe un museo en Cataluña, quizás dentro de poco se llamará así. Bueno, yo preferiría, si no os importara, voy a hacer una cosa muy escueta, muy rápida porque hay diapositivas, pero no voy a hacer nada que sea muy tedioso. O sea, hay una cosa que sea simple, fácil y llana para todo el mundo. Pero como son huesos, entiendo que no voy a entrar en el mundo del hueso investigativo, porque sería, a estas horas sería. Bueno. Entonces, pues agradeceros la invitación que me habéis hecho, yo creo que es muy, muy de agradecer. También eso, que vamos a respetar que las salidas de emergencia están ahí, si alguien se cuenta que los vuelos son muy pesados. Pero haré lo más rápido posible, insisto. Pero hay que extraer la luz, si es posible. El aparato sin funcionar. Entonces, bien, yo vengo del Museo de Arqueología del Mar, del Museo de Cataluña. Esta es la pieza que falta pues, poner en el puzzle. Y esto es simplemente lo que, en principio, pues comentaba. Yo comenté en el informe, que todo lo que vi en mi fotografía no me sirve. O sea, sí, puedo deciros muchas cosas de fotografía. No os puedo decir todo. Lo segundo que dije es que no entré específicamente en lo que eran los grafitos, porque eran entonces mi especialidad y me equivocaría. También dije que el material óseo, pues, está. Los relieves de cerca del hueso por tratados son difíciles de hacer imágenes. Perdón. Y que no existe ningún interés, en mi caso no existe ningún interés ni económico, no voy rápido porque si no. Entonces, no existe ningún interés económico por mi parte, o sea, en ningún momento ha existido, porque yo nunca entré como cuál es el último punto en las webs, porque vi que esto era una polémica que le pasaba a la ciencia y como no me interesaba, pues no lo leí, ¿no? Pero en 4 años sí que yo leyendo algo y he visto que esto no te pasa lo que es la ciencia y no tiene nada que ver con la ciencia, con lo cual intentaba poner las cosas en su sitio, ¿no? Un poco como vengo de fuera, tengo un poco de derecho de hacerlo para seguir corriendo después si pasa algo. Y después la reacción, pues claro, es que digo, como si no hay opiniones previas, pues no se ha realizado estudio contextual, solo arqueológico no se ha hecho nada, pero entonces, ¿qué vamos a saber? ¿No? Si en 4 años así, esto pues, sería bastante. Ridículo, no poder estudiar un material que está allí puesto, ¿no? Expuesto. Pero insisto, no tengo ningún interés económico. Esto lo digo porque lo he leído en algún foro estos 4 años después. Aunque yo no quise entrar en el tema este de leer lo que podía pasar en el nivel científico, en los foros no científicos, etc., pues no lo leí. Hice lo que pensaba que tenía que hacer. Ahora lo he leído y he visto toda la polémica y ahora sí que ya conozco un poco más, porque no voy a entrar tampoco en lo que ha pasado porque. Pues, he salido perjudicado en algunas cosas otras, pero como no gano dinero ni lo pierdo, pues tampoco me da igual, no cuento. Esto es para explicar los 3 casos que no son los casos de Altamira, sino que son actuales y lo que ha pasado, para que sepáis un poco la realidad histórica actual, lo que se ha pasado. Esto es Egipto, uno lo conoce. Son 18 momias que aparecieron en Egipto, en Luxor, en un almacén. Y entonces por aquí pasaron 8 expertos americanos, ingleses, egipcios, alemanes, españoles, conocidos por muchos de ustedes, y que dijeron, como opinión de experto, que estas momias eran romanas, que no había que hacer nada con ellas, que si eran romanas, se acabó el tema. Entonces decían que eran romanas, sobre todo la última, que es esta de aquí, que es la momia que llamamos jeroglífica, porque es la que tenía más jeroglíficos, y bueno, pues lo dejamos como un estudio, y ya está, nos basamos en la evidencia científica de lo que era una opinión de experto. ¿Qué pasó? Pues si os fijáis bien aquí, pues realmente hay una manta o abrigo, ¿no? Hay unos pies que salen, unos zapatos que igual pues podríamos pensar que son egipcios. Y entonces, pues, nada, casual o lo que sea, e hicimos el carbono 14. Entonces, famoso carbono 14 del tejido interno de la momia, no del externo, para ver que no fuera reutilizado, y aunque fuera reutilizado fuera igual, sabía que esta muestra era de 1000 años antes de Cristo, 900 años de Cristo. Bueno, ¿cuántos romanos hacían la mili sin lanza, no creo? No tenía ni la lanza para hacer la mili. Entonces nosotros lo dijimos, 8 especialistas que pasaron por allí, que todos eran muy especialistas, y yo, a ver, son hombres honrados y nobles, pero son especialistas, ¿no? Entonces dije, pues no es así, es de 1000 años antes de Cristo, es la muestra de la venta, no del hueso.
Entonces, ¿qué pasó? Que automáticamente esto, no, entonces, como era tan importante, era un hombre que vivió hace 900 años antes de Cristo, no era romano, encima sabemos el nombre, porque Ulrico lo sabe y mucha gente lo sabe, pero no lo podemos publicar, porque ahora ha sido tan importante, creo que antes era una, no sé cómo diría en vasco, pero no lo voy a decir, ¿no? Pues ahora es muy, muy importante y no quieren publicarlo hasta que haya este libro, lo quieren publicar ellos, evidentemente. Aunque nosotros sepamos la edad del individuo, la causa de la muerte, la tarea que hacía, lo sabemos todo. Nos necesitan para saber cómo era este personaje, un cazador de demonios. Un cazador de demonios, un hombre muy importante que sale históricamente en textos literarios egipcios de 1000 años antes de Cristo. Nos alucinamos. No, no se quedó así. Se quedó así porque, pues, ya me lo hemos quedado. Antrepismo, orgullos, pues que la ciencia, esto no puede pasarse en eso. Eso es un caso, muy rápido. Esto llega, bueno, esta es la base, no lo repetiré mucho, es muy largo, es tedioso, pero es simplemente muy fácil de conocer. Los americanos utilizan una tabla del 1 al 3. Y fijaros que la opinión de expertos o los comités de expertos tienen un nivel científico 3, que significa nada. Es decir, si tú haces un ensayo clínico randomizado, un inglés no va a cambiar su prescripción médica, eso es en medicina. Es decir, si tú no pruebas que un tratamiento es correcto, no se lo vas a dar a un paciente. No lo vas a curar nada, te la juegas y lo puedes matar. En cambio, cuando tú tienes muchos estudios, ensayos clínicos, como es el nivel 1, pues entonces puedes actuar. Puedes y sabes lo que estás haciendo. Si no, el experto se equivoca, como todo el mundo, evidentemente. Y la comisión de expertos se equivoca, porque se une gente y te igual son amigos profesionales. Los ingleses, igual, A al D, es un nivel A. Es un nivel de estudios randomizados, controlados, en los cortes históricas tremendas, en los cuales han habido errores, pero aún habiendo errores, han llegado a la conclusión de que los datos correctos, puros o malos, pero no, puede, no, no, no hay más, es la ciencia. En el nivel de experto opinión y también de comités, pues dicen que no, un nivel D no sirve en medicina para hacer nada, ni diagnósticos, ni desdiagnósticos, ni tratamientos, ni para nada. Por eso hay que nivel de experto. Hemos hablado muchos expertos y todos tenemos una parte de expertos, pero no nos podemos hacer pruebas de eso. Segundo caso, y voy rápido. El hombre de Once, habréis conocido el burro de Once, famoso, que hace años, pues hace 30 años, 40 años, descubrió Gilbert. Gilbert era un galileo, por cierto. Era un galileo que descubrió una cresta del hombre de Once. Entonces vino una francesa, no digo nombres, pero esta vez lo diré, la señora Lumbre, que era una antropóloga, pues bien, y dijo que la cresta que estaba en esta zona de aquí no podía ser correspondiente a un niño que estaba en Granada, porque era una cresta occipital por encima del endimio, esto es complicado, y que esto era un caballo. Entonces salió en el periódico el caballo de Once, el burro de Once salió exactamente, el potro, el burro de Once. Bueno, pues sí, prácticamente Gilbert hizo el de Galileo muriendo con la idea de que había encontrado el burro de Once. Encontró el burro de Once por una persona que dijo una opinión de experto, y además era una experta, era la mujer de un experto. Bueno, pues eso, pues así fue, ¿no? Así durante 30 años estuvimos con el hombre de Orce, con la ganga ya todavía sin sacar, y posteriormente nos apareció el TAC, ¿no? Los escáneres cerebrales, y entonces empezamos a ver que lo que era normal para ellos era esto, que no hubiera ninguna cresta aquí, como veis, todo eso es plano. Es que tengo una imagen más aquí, bueno, aquí hay un tumor, pero no es el caso, como este de aquí. Y aquí vemos que es el paso de la vena, una de las más importantes, y no hay ninguna cresta, evidentemente. Luego empezaron a mí parecerme y a otra gente a parecerle imágenes como esta. Entonces, si veis estas imágenes, ya veis aquí como una pequeña cresta, ¿no? Aquí la veis mejor porque está ampliada. Veis una cresta mucho mayor que la del niño de Orce, pero mucho mayor. Y evidentemente, es que hay cerebros que están vivos, y si hay cerebro está vivo, es que es humana y que está actualmente en vida. Entonces, no es una burra. Yo le dije, mire, usted, señora, lo siento, pero no viendo es un ser humano, viene de los líquidos, es. Dijo, oye, yo, por familia sé que yo no vengo de ningún burro, yo vengo de familia noble y tal. Como usted diga, pero tiene una cresta de burro. Fue así. Pues no sé, el doctor, ahora también tiene otro nombre. El señor Carbón y Piz, quizás te tendría que decir, usted no es un burro, es una persona, ¿no? Pero yo no se lo puedo decir porque no soy un experto. Y aquí otra cresta que además ya fue la culminación con las técnicas nuevas de medicina, pues que con el TAC, que les mencioné, vimos una cresta doble. Que esto ya es la exageración. Son variantes de la normalidad. Existen las variantes de la normalidad. Y si no lo descubrimos, pues vamos basándonos en la opinión de uno o de otro y no hacemos nada. Esto es una prueba o de otro, es una opinión. Esta es la cresta que se ve bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues cuando se preguntó al doctor, a las personas que estudiaron el nombre de Orce, no diré quién es, ¿no? Pero bueno, sabéis todos quiénes son. Pues, oye, ¿y esto es humano? ¿Lo sabéis? Pues en algunas cenas, sí, dicen, sí, es humano, ya lo sé. ¿Por qué no lo escribes? ¿Lo dices? ¿O haces un artículo que escribes en la vanguardia y tal?
hombre, es que si lo digo ahora ya es tarde, no sé qué, bueno, cosas muy, muy patéticas como explicaciones, que en el fondo pues lo que puse es el síndrome de litigio, el síndrome de debate de tú para sentarme yo. El tercer caso, caso rápido, antes de pasar a los grafitis, esto fue el año 90 en Talamanca, en una zona central de Cataluña, una zona pobre, muy pobre de Cataluña, en la cual viven 160 personas, así llegan, en invierno creo que menos, pero bueno. Lo que pasó aquí hace unos años 90 es que el capellán de la iglesia decidió hacer unas obras, veis que aquí se ve muy bien que la tierra le entraba en la iglesia, le molestaba porque la tierra le entraba en la iglesia, y el hombre dijo, bueno, pues voy a rebajar la tierra para que no le pise más todo de dentro. Encontró pues, la base del capitel, encontró todo, bueno, aquí se ve el límite de excavación fácil, ¿no? En los años 90, pero ¿qué pasó? Pues que empezó a encontrarse con esqueletos, con cadáveres, situados uno al lado del otro, perfectamente vinculados uno al lado del otro, no sobrepuestos, o sea, sincrónicos, muertes sincrónicas, pues en un periodo, en una superficie de 130, 150 metros cuadrados no más, que es lo que se ve delante de la iglesia aquí, después de la restauración que hizo este hombre. Años 90, pues dijo, hombre, muertos delante de la iglesia no me interesa, los pongo aquí en un agujero y así puedo... O sea, era un gasto, hay que entenderlo, pero hay gastos que no podemos... No lo entiendo, este hombre dijo, paso de la arqueología, nos meto en una cosa común y ya lo estudiaron un día. ¿Qué pasa? Que si te los encuentras aquí alineados, 150, los estudias y los estudias fantásticamente. Dicen, se han muerto de esto, del otro, hay traumas, ahí no hay trauma, infección, etc. Evidentemente, 150 muertos en un pueblo de que son 160, pues no puede ser, ¿no? Es inviable y sincrónicos al mismo tiempo. Entonces, solo puedes pensar en dos cosas, ¿no? En dos cosas, y pongo tres hipótesis aquí, pero pensaron en su época, que este pueblo, como fue el 11 de septiembre, la guerra de sucesión de Cataluña, cuando el 11 de septiembre sabéis que fue pues destruida, ¿no? O conquistada por España, pues de alguna manera, pues la hipótesis número uno era que esta guerra que posible que pasó en Talamanca el mes anterior, porque era la preavanzadilla de la destrucción de Barcelona, de la conquista de Barcelona, pues pudieran estar aquí los muertos de la batalla. Es la batalla de Talamanca, se llama, que es una batalla que sucedió en el 1714, cuando hubo la guerra de sucesión. Bueno, esta era una hipótesis. La segunda hipótesis para mí era, si encontramos hombres y todos eran armados, o tenían restos de bala de plomo, o tenían restos de indicios de muerte por fracturas, etc. Sí, eso es que me hace... Bueno, tenemos tiempo. Vale, vale, son curiosidades. Tenemos cuarto de hora. Vale, un cuarto de hora lo explico y esto, ¿vale? Vale, pues aquí lo que pasó es tres hipótesis y una realidad. ¿Qué nos pasa aquí ahora? Pues es lo mismo. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, entonces nos dijimos, pues vamos a buscar lo que encontraron ellos. Encontramos los 150 individuos, encontramos que eran hombres y mujeres y niños, por tanto de guerra, si no fuera una destrucción por los mongoles que no lo hicieron y que no lo hacían, ninguna arma de fuego, por tanto pensamos en muerte sincrónica e infecciosa. Entonces pensamos en el carbono 14, por dos posibilidades, ¿no? Porque la bestia negra encaja justamente en una época del pueblo y otras infecciones también. Entonces, ¿qué hicimos aquí? ¿Parar o seguir? Aquí se decide, ¿no? O sea, aquí hay la integridad o la mediocridad científica. Saber o esconder, sea por sea la realidad. Nosotros podemos seguir. Y la evolución de esta última diapositiva que voy a poner es ya la respuesta de esto. Si no buscamos, no podremos buscar. Si seguimos, podemos seguir parados, no seguir buscando. ¿Sí? Muy rápido. Como he dicho, que vaya rápido, esto ya lo hemos hecho y seguimos. Esto nos lo explicaré, son todos los parámetros, son ciencia que utilizamos para saber, pero no para probar si una pieza ósea puede ser antigua o no. Estos son criterios menores. Y estos tres son mayores. Y estos tres son muy importantes porque discriminan entre una manipulación sincrónica, es decir, a la vez actual, es decir, si algo ha hecho ahora una actuación, y los otros dos son porque podemos saber si alguien hizo una intervención sincrónica al mismo tiempo, pero antiguo. Es muy importante, es básico. Es básico para establecer y proceder a hipótesis, pero no para probarlas. Bueno, se lavó las piezas, pues hay que tener en cuenta que se lavaron con agua y que se pegaron por lo justo, con pegamento y medio, que es lo que hacemos con los huesos, porque la cetera los hace y el paranoid los protege. Nunca paranoid, sino sirve el pegamento y medio. Esta pieza se enseñó varias veces, es un alfabeto. Mucha gente pensó que era falsa, que era falsa, que era falsa, que era falsa. Otra vez, también lo mismo, está en el Museo Numantino, el alfabeto árabe del siglo X. Se recortó la parte de arriba para poder escribir mejor. Ellos escribieron mucho mejor, y escribieron mucho mejor porque realmente habían arrancado fragmentos de esta escápula para poder. Modificaciones antrópicas, siglo X. Piezas ya de Belén, antigüedad en todos los parámetros.
Esta es un hueso, bueno, no es un hueso, esta me ha probado como hueso, no es un hueso, pero ¿verdad? Se puede ver fácilmente que los cortes que hay en la reconstitución tienen la misma pátina que los cortes de la escritura, prácticamente, de la escritura. Esto es diferente, esto es una pieza redonda. Yo creo, aquí no os voy a explicar, pero bueno, casi nunca se hacen grafitis en parte redonda, no sé para nada, es muy difícil escribir una parte redonda en lo que es una articulación. Puede ser un cálido, yo no creo que sea un cálido. De hecho, no sé lo que es, porque no lo he visto más que en foto. Pero esta podría ser humana en todo, no sé. Pero en todo caso no es una inscripción, son unas incisiones que veréis para que salgan. Aquí están ampliadas y aquí hay dibujos. No entro en el dibujo, pero veis que hay líneas transversales, que son líneas tafonómicas. Tafonómicas es lo que ocurre después de la muerte con el tiempo. Con el tiempo se quitan los huesos. Si se quitan los huesos, el tiempo en que se quitan los huesos es el tiempo en que la inscripción ya está hecha. Pasa con el tiempo. Y aquí vemos, pues, por ejemplo, aquí lo más importante, si se ve en este triángulo de aquí, son cuando se entrecruzan líneas antiguas y se rompe una parte de la cortical, queda de este color, no queda blanco. Más rápido. Antiguas por criterio. O sea, esta hay un riesgo que no la puedo decir yo porque he visto la pieza de que aquí la pátina haya saltado, pero parece una pieza que la escritura pueda ser más contemporánea. Esta es difícil, si no se ve. A simple vista es difícil, y esta otra sería con absolutos rasgos de antigüedad. Más antigüedad, otra pieza que es difícil de decir, que es esta pelota de aquí, que la veis en un momento después, que es cunice contrario. El alfabeto, nada a decir para mí, el alfabeto este no tiene ningún signo de pátina ni nada de modernidad, en absoluto de actualidad, ¿eh? De modernidad de actualidad. Tampoco moderna, para mí, moderno igual. De aquí. Aquí vemos, esto es un graffiti, y es lo que hemos ampliado en estos cortes. Y es interesante porque esto sí que en fotografía lo podemos ver. Aquí veis un cuchillo que ha entrado, un cuchillo que ha entrado, y ha hecho la esquiva cuando cortas. Cortas un hueso y luego ¡pap!, salta el hueso. No es un corte limpio, sino que salta. ¿Qué ocurre? Pues que esto era un son de estos romanos, seguro, prácticamente seguro, y son cortes de decarnación para poder comerse el animal. Y eso se ve en todas las exploraciones romanas. Y esto es una de ampollas que he cogido para que veáis para comer más, se rompió la médula para comer más. Parecidas, y estas las hice yo. Esto fue un experimento. Esto ya pasa en la condición de experto a la fase 3, digamos. No es una fase 1, pero bueno. Yo en mi jardín puse huesos, puse y esperé 4 años a ver lo que pasaba. Esto es lo que pasa cuando uno falsifica un hueso. ¿Habéis visto un hueso como estos en todas las que habéis visto? Pues eso es lo que pasaría si yo encontrara un hueso. Y si hiciera una inscripción aquí, y se ve mejor en las rayas, veréis que aquí siempre se escapa la cortica, siempre. ¿Veis? Yo intenté hacer una pieza perfecta con un escape, pero lo intenté hacer con un bisturí de masa, o sea, no con cualquier aparato. Y salta la cortica y es imposible evitar, es imposible, salta por aquí, y ese agujero que decíamos, que el hueso ya no resiste, porque es un hueso seco, y el hueso resiste, no lo puede resistir. Bueno, seguimos. Esto intenté ya coger el hueso, después de 4 años remojarlo. Fue duro, ¿eh? Y insisto que lo estoy pagando, ¿eh? Y insisto que estoy catalando. Seguimos. Puse esto y fijaros las redondas. Estas redondas lo que indican simplemente es que estas redondas son la facilidad del hueso mojado actual cuando ha sido antiguo y se ha remojado y es el mismo hueso que antes. La elasticidad se ha perdido, se intenta recuperar, pero la elasticidad de un hueso post-mortem en poco tiempo, al cabo de un tiempo se pierde. Y esos agujeros aparecen cuando ya se ha intentado rehidratar un hueso. La técnica para rehidratar un hueso sería casi imposible. Tiene que ser un súper especialista para hacer esto. Yo no conozco ninguno en España, no conozco ninguno. El maestro que es Campillo, que yo he aprendido de él, creo que no podía ni falsificarlo él. O sea, que es algo que, si hay una persona que lo puede hacer, pues que venga y lo demuestre, ¿no? Pero bueno, con pruebas. Lo mismo, ¿eh? Y alguna pieza encontré, pude conseguir algo parecido al antiguo, en alguna pieza, con materiales muy difíciles, con precisión, etc., pero si se amplía, se siguen viendo las estructuras corticales tangenciales. Entonces, inevitablemente siempre hay algo que te indica es falso. Esto no es como una cerámica o una moneda. La moneda puede fallar, pero acaba saliendo que es falsa. El hueso es más fácil todavía. No hay facilidades. No hay facilidades. Y acabo, digo yo aquí, encontré unas piezas, eso es por fotos. Por fotos yo encontré unas piezas que claramente eran antiguas, cosas que he dudado porque eran fotografías, y la gran mayoría porque eran fotografías.
Yo puse tres piezas que aquí no las voy a repasar, pero sí que puse que, bueno, las piezas mezcladas en toda la excavación se encuentran simplemente porque pueden encontrar las esquelatas antiguas del siglo I, II, con ramificaciones y con letras, como bases escritas con hebra. Se pueden atribuir a muchas cosas diferentes, pero que existen y son muy similares a las que hemos visto ahora y no a las que yo he hecho después. Entonces, mis conclusiones son que no son compatibles con marcas actuales, absolutamente. Es una opinión de experto, insisto, pero no lo son. Lo comparé con muchos antropólogos, los he enseñado a mucha gente. Sigue siendo expertos, pero una reunión es más. Si no, nos podemos llamar expertos, pero una reunión de expertos, y tampoco llegamos a esta conclusión. Hicimos un estudio de interobservador y quejamos todos de lo mismo, pues no. Lo que no hay es, hay una explicación en cuanto a la antigüedad. No sabemos cuándo lo hicieron, nosotros no podemos saberlo. Esto no es de ahora, seguro, no sabemos de cuándo. Por lo tanto, aquí no hay signos de manipulación, porque no hay ni intencionalidad ni actualidad. Ni intencionalidad ni actualidad. Porque aunque hubiera intencionalidad, no hay actualidad. Por lo tanto, no hay indicios de fraude. Y entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿de cuántos son? ¿No? ¿A cuánto corresponden estos? ¿No? Entonces sería un estudio macroscópico. Bueno, los estudios que puedo hacer son muchísimos, ¿no? Macroscópicos, microscópicos, barrido electrónico, bioquímicos, etc. Y ese sentido común, ¿no? Que se siga haciendo y que se siga. Saber es el sentido común, me parece. No sé, yo, igual es el sentido común, pero vaya, a mí me gusta saber. A los que no interesa ese caso, sobre todo es. Bueno, perdón, lo que nos interesa en este caso es cuándo se hizo y quién lo hizo, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto. No me pregunto otras cosas. ¿Quién y cuándo? Si consigo esto, yo me conformo. El por qué posiblemente venga después. Y la paradoja es lo que os quería decir simplemente, que podemos pasar de grado A a un grado D. Y esa es una base segura y diagnóstica de antropismo sobre fauna. O sea, uno me puede coger una sigilata y la conoce perfectamente, puede coger una rizan puritana, puede coger cualquier ánfora. Sabe que es antiguo y escribo sobre ella, pero un hueso no. Un hueso tú haces una cata y encuentras huesos, pero ella hay huesos del siglo II, II, III, del 8, del 10, del 18 y nadie puede escribir. Si aquella mandíbula es de vaca del 18, es una mandíbula de vaca, o de cerdo, del siglo V, o del 10, es igual, o del 8. ¿Qué pasa aquí? Pues pasamos de un grado A a un grado D. Es decir, si nosotros podemos, y la base es segura, la base es absolutamente segura, si una mandíbula de animal es del siglo VIII, no puede ser escrita por una persona del siglo III, ninguna vaca del siglo VIII lo va a escribir un romano. Y una vaca del siglo XVIII lo va a escribir un íbero, es imposible. A la inversa sí, a la inversa sí. Se puede escribir sobre la sigilata a una persona que sea del siglo XIX-XVIII y practicar, pues sí, eso es posible. Pero lo contrario no, e incluso dentro de lo posible, bueno, sí, se podía haber hecho, pero ahí están los estratos y en otras pruebas para demostrar que eso no fue así, ¿no? Y no actualmente en todo caso. Y ahora os explico lo que pasó con Talamanca. Talamanca, que querían vendernos la independencia, la guerra de la independencia de agosto, pues ni una bala de plomo ni nada, nada de todos muertos de muerte natural, y la... resultado, aunque parezca mentira, pero el carbono 14 de Usala, los impulsivos de Usala, ahora que ya no lo enviaré más a Usala, lo enviaré a Granada directamente porque veo que tenéis la misma técnica y todo, nos dio una sensa, bueno, nos dio unas cifras que yo les engañé porque les dijo esto es del 14, 13, suelo hacerlo, lo siento, porque si les doy mentiras, pues ellos me dicen la verdad, ¿no? Si yo ya les digo esto es el 14 y bueno, estoy influenciando, y bueno, un doble ciego. El doble ciego es cuando tú no dices lo que piensas y el otro tiene que averiguar lo que tú piensas, es mucho más científico. Y yo le digo, yo pienso que es esto, lo puse también, ¿no? Yo le digo que esto a mí me pareció, yo creo que les dije que esto era de la peste negra, porque eran las expulsiones, peste negra, y aquí no salió la gripe del 18. Esas personas murieron de la gripe española, famosa. Y sin nada más. Y aquí ni hubo guerra de independencia, ni hubo peste negra, y lo que hubo era esto. Bueno, y eso es la prueba, y la prueba lo demostró, lo demostró sobre hueso. Y ahora sabemos que aquella gente murió, y murió en aquella época vivían los 600, pero ahora estamos hablando de poca gente, pero en aquella época era un contado un poco más grande, y vivían 600 y 150 y pico murieron de la gripe del 18. De la gripe del 18. Y sabemos la verdad, si hemos llegado al final. Bueno, falta una cosa, perdón. Yo ahora cogería el virus de la gripe, ¿eh? El virus de la gripe, y lo intento en 18, e intentaría identificarlo aquí, sería fantástico, eso sería de artículo de Lancet. Eso es lo que hay que hacer, no es lo que hay que hacer, ¿no? Ya estoy, ¿eh? Son dos diapositivas y ya esos quedan tranquilos. Bueno, eso, una carbono 14 de fauna. Yo pagaba 300 y ahora me han dicho que en el año cobrarán menos, por lo cual ya me apunto a la nada. Las ganas de saber, bueno, valen 0 euros más y 20. Porque yo creo que ni Rajoy ni otro no nos lo podrán subir esto, ¿no?
el estudio de páginas de microscopía electrónica, yo lo haría, evidentemente, si se puede pagar y si no, pero bueno, al principio lo que os he dicho de la paradoja ósea es tan básico que en un día o dos, bueno, en 10 días o en 15 días podréis tener un resultado. En 15 días pagando 300 euros. 15 días, 300 euros. Parece una oferta, ¿no? Yo tengo comisión de usado. Las catas controladas, absolutamente de acuerdo, ¿no? Y las inversiones que han podido haber, las manipulaciones, etcétera, ¿no? Y luego, pues, no realizar pruebas son ganas de que no se sepa. Intereses personales, no lo sé. Beneficios secundarios, no lo sé. Pienso mal, pero no lo sé. Seguir en el desconocimiento, creo que sí. Pasar del método científico, pasan totalmente del método científico. Me da igual que las cosas sean del 5 o del 8 o que sean de escuelas episcopales. Yo sé lo que hay. Pero yo no lo voy a decir, porque eso no tienen que ser las pruebas, no tengo que decir yo. Así que hay piezas romanas que no he enseñado, hay piezas claramente romanas, hay piezas que podrían ser del 17, hay una mezcla como en todas partes, que se encuentran piezas juntas. Entonces esto es el poblado en el Hospital del Mar para ver. Que realmente pues ya pasó esto, pues, también en el Hospital del Mar cuando intentaron buscar la Santa Eulalia y no la encontraban ni el obispo con el báculo, dando paradas en el suelo, encontró un agujerito y allí encontró Santa Eulalia. Pero era un experto. Bueno, yo no sé, yo sé que dicen, yo pienso sinceramente que sé algunos que he visto que nos dicen que no los dicen. Lo que sí sé es quién no los ha hecho. Yo sé quién no lo ha hecho. Esto no lo ha hecho los excavadores, y quien trabaja con los excavadores, ni nadie del equipo. No es actual. Y por tanto, si no es actual, no es un fraude. No se debería hablar de fraude. Y eso debería investigarse, porque eso es muy grave. O sea, ir contra la ciencia, porque estás luchando con la ciencia, es como parte de los niños, no pueden hacer nada. Es como si en la política entrar en la ciencia, eso hay que evitarlo, como si debería ser entrar en la ciencia, hay que evitarlo también, ¿no? Entonces, no hacer esta investigación y no atacar este fraude sería un claro beneficio para quien lo ha hecho y además lo convierte en sospechoso por acción o omisión científica. Hay que hacerlo. Y es que lo he hecho compañeros míos que son de aquí, del País Vasco, Paco Echeverría, otros antropólogos muy reputados de ahí. Es que está más claro que el agua. Pero un fraude implica eso, intencionalidad de engaño actuado y que debe revisarse por vía legal. Porque es un fraude, lo que se ha hecho es un fraude. En cambio, lo contrario. Una, no saber cuál es la previsión, perdón, el marco de antigüedad de estas piezas, lo que hay que hacerlo no es por vía de fraude, es por vía científica. O sea, no vamos a ir al juez, el señor Tito no dice que esto, no, vamos a hacerlo nosotros, nos juntamos, hacemos pruebas, hacemos test, y si no llegamos, después de hacer pruebas y todo lo que se pueda hacer, hasta el final, no llegamos a un consenso científico, en foros académicos, congresuales, marcos científicos, de discusión, de cualquier vía, pues... Entonces, ¿para qué vamos a ir al juez? Y hacemos en contra de esta otra cosa. Miremoslo todo y vayamos con todo. No dejemos al juez lo que nos sale. Se tenía que haber investigado, pero no por vía judicial. Por vía nuestra. Entonces, es así de grave. Se han acusado de falsificación de pruebas sin que se demuestre que no son actuales. Es decir, de que no se ha mirado si son tardorromanas, postcarolingias, lo que sea. No se ha mirado. Por tanto, intencionalidad no hay, no puede ser un fraude. Y yo creo en ese castigo porque si no se hace seguirá pasando en este país. Ya ha pasado demasiadas veces eso de siéntate de pie tú que me siento yo. No, tenía que acabarse y lo mejor que acabe es hacer pruebas. Y ya está. Y entonces hay que restaurar no solo el castigo, hay que hacer un castigo. Yo tengo que hacer un castigo ejemplar al que ha castigado a sin pruebas, ¿no? Y encima tendría que hacerse una restauración de esta dignidad e integridad. Ya no solo del investigador, que me hace correr y sino de la dignidad del método científico. Ya estoy. Pues quiere decir que hay dos posibilidades. O esperamos o trabajamos. Podéis escoger. Ahora, si escogéis uno o el otro, yo sabré quién sois. Y eso es para el final, ya que esto es un corte en un lado, que ese corte de un texto era muy centenario de cristiano antiguo. Pero, pues mira, o luchamos o trabajamos. El que luchó, pues él murió, ¿no? Está muerto, no es signo de la fractura de es limpia y no está muerto. Mientras que el que luchó, pues se cicatrizó y sobrevivió. Fijaros. Lo siento, muchas gracias. Queda tiempo para una pregunta, por favor.
universidad. Los 5.000 catalanes, pero... Exacto. Yo he leído un informe para ser muy temprano. Vamos a empezar a hablar de dónde es un mundo. Vale, pero... Pues, pues hoy hemos acabado y ya estamos listos para la mesa redonda, ¿eh? ¿Una pregunta aquí? Entonces, respecto a Irunia Bedella, los huesos que has mirado por una fotografía de Irunia Bedella, ¿qué opinión concreta, qué te parece? A mí, por enésima vez, no son actuales. No son actuales y no son usados. No son actuales y, por tanto, no son usados. Se ha utilizado esto de otra tiempo, pues la botimilla se ha utilizado, pero esto es, nadie ha hecho. Vaya, nadie que yo conozca ha hecho eso de aquí. Igual no lo conocí porque vivió hace 200 o 800 años, pero no sé aquí, no lo hice. Por lo tanto, no es nada. Que no haya actualidad. No he leído tu informe, en profundidad, me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Y me parece una oportunidad importantísima. Bueno, ya como no te lo diré, pues se tiene que cerrar, ¿verdad?